Gracie, si mi papá solo está regresando con mi mamá por interés, tú sabes que a él le encantaría volver a la constructora. Creo que solo te queda confiar, Nicolás. Tu familia se vuelve a unir, eso no puede ser malo. ¿Por qué no hablas con Fernanda? Ella debe estar sintiendo lo mismo. ¿Sí, no? Buena idea, voy a hablar con la monja. Toma, mi amor, ya ven un ratito, ¿eh? ¿Volvieron? Sí. ¿Qué opinas? No sé qué opinar. ¿Funcionará? ¿Quién sabe? ¿Tú qué crees? No tengo idea. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Sí. Chao, hermanito. Chao, monja. Nadie me quita de la cabeza que Isabel hace esto solo por molestarme. Y Emel Ignacio lo aprovecha para volver a la gerencia. ¿Tus papás volvieron? Sí. ¿Qué opinas? No sé qué opinar. ¿Funcionará? ¿Quién sabe? ¿Tú qué crees? No tengo la menor idea. Bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Sí. Chao, nona. Chao, Fernandita. Estas conversaciones están volviendo un poco monótonas. Necesito otra opinión. Isabela, por favor. ¡Mother! ¡Mother, por favor! ¡Es el colmo! ¡Tienes que tocar antes de entrar! ¡Esta es una habitación matrimonial! Sí, suegrita, por favor, avisa antes de interrumpir. ¡Mother! ¿Cómo vas a hacer eso? Como si no supiera lo que están hablando. Francesca se muere de miedo conmigo aquí adentro. Lo siento, suegrita. Llegué para quedarme. Madre, ya, por Dios, ya. ¿En qué estábamos? Dime, gordita, ¿qué quería tu madre? My mother, nada. A veces se le ocurren cosas. Como si no lo supiera. Como si no conociera a Francesca Maldini. No me digas. La constructora. Ay, me da pena tu mamá. Es lo único que tiene en la cabeza. Su edad debería dedicarse a otra cosa. Ay, ni lo menciones. ¿Y por eso se ha conseguido un novio décadas menor? Mira, gordita, no quería decirte esto, pero tu madre ya no es la de antes. Ay, my mother. Se está volviendo loca. Peor que eso. Los locos hacen locuras y los encierran. Pero cuando las personas mayores ya comienzan con sus cosas, parecen normales, sin embargo. Ay, pobrecita my mother. Pobrecita la constructora. I beg your pardon. No quiero ni imaginarme las decisiones que debe estar tomando. Pero bueno, eso ya no es mi tema. Yo ya estoy en otra etapa. Ahora estoy recuperando mi familia. ¿Y quién diría aprendiendo a ser abuelo? Ay, y lo haces tan bien. Se nota que has cambiado. ¿Cómo se le puede ocurrir a my mother que estás detrás del puesto de gerente de la constructora? ¡Hey! Por fin un minuto de tranquilidad. Prepara el auto, Peter. Nos vamos a la constructora. De inmediato, madam. No. Ya no lo soporto. ¡Otra vez! ¡No! Ay, perdóname, Fran. Dice que me dio hambre a media mañana. ¿Qué estás diciendo, Lucifer? Es que en el desayuno solamente me comí un panetón, 3 tamales y 5 panes con chicharrón y ya me dio hambre. Come lo que quieras, ¿qué me importa? ¿En serio? ¡Ay, gracias! ¿No quieres un poquito? No, gracias. ¡Vamos, dale, una mordidita! No quiero. Para pasar el mal rato. ¡No quiero! ¿Qué te han hecho? ¡Ay, Miguel Ignacio volvió! ¿Volvió? ¿Y dónde? ¿Se va a quedar en la constructora? ¡Ay, Dios mío! ¡Yo en estas fachas! Volvió a la casa, no a la constructora. Por lo menos por ahora. Pero sé que ese es su plan. ¿Y qué hace en tu casa?
amistó con Isabela. No me trago el cuento de que quiere recuperar a su familia y ser el abuelo ideal. Ese hombre quiere la gerencia, definitivamente. Ay, Francis, pero bueno, también hay que admitir que... un mal gerente no es. Pero no lo quiero aquí. ¿Qué hago? ¿Pondré a Nicolás otra vez? No, 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 no tiene experiencia. Ay, y qué pena que la señorita Rafaela no está. Rafaela... tan volátil. A lo mejor, quién sabe. Oh, Rafaela, hijita, ¿cómo estás? Ah, se dice Jambó. Bueno, Jambó, hijita. Me alegra que seas muy feliz con Ubuntu. Pero ¿no te gustaría venir de vez en cuando a ver cómo están las cosas en la constructora? Como quien... Ah, te estoy interrumpiendo. Están festejando el Oscar de Lupita. En otra ocasión te llamo entonces. Adiós. Jambó, está bien. Jambó, hijita, Jambó. Y... no va a venir. Está muy feliz con la familia de Ubuntu en África. Ay, ay, mi Francis, mira, tienes que verlo por el lado amable. Puede ser que lo mejor sea tener a Miguel Ignacio cerca. Miguel Ignacio, lo peor que hay en este mundo, Lucifer. Ay, Franchi, ya pues, ya. Tampoco es para tanto. Si tu hija lo aceptó, es por algo. Mi hija es una loca. No puede vivir sin un hombre, aunque sea quien sea. Y te recuerdo que Miguel Ignacio la hizo sufrir muchísimo. La engañó con todas las secretarias que pasaron por esta oficina. No. No, no, no. Todas no. A mí me respetó.